Desde luego que pueden hacer cambios constitucionales, eso no le queda a nadie ninguna duda. Sin embargo, por el hecho de ser mayoría, no quiere decir que puedan legislar como en cualquier sentido. Que aun y cuando la independencia judicial es uno de los valores primordiales y una de las garantías, tenemos otras. Y una de ellas es la seguridad jurídica. Debemos de decir ahí el dicho ese que sacaron de la chistera ese artículo. No fue así. El dicho del ministro fue que el legislador no esconde elefantes en madrigueras. Lo voy a consultar a los ministros. ¿Qué dijeron los ministros? Hicieron un análisis constitucional y dijeron, ¿sabes qué? Sí nos puede auditar. Sí puede auditar el Consejo de la Judicatura. Es decir, no se sacó de la chistera. Hay precedentes. Es la hora del Poder Judicial. Deja lo que haga, lo que no puede, lo que debe hacer. Es que antes rechazaron ese ejercicio. Es que ese es el problema de la seguridad jurídica. No, pero por eso, los criterios van cambiando. Es decir, poniendo, pues, sin conceder, que hay un exceso en el Poder Legislativo. ¿Quién lo controla? De hecho, la existencia de los controles constitucionales es nueva. Nosotros no tenemos ni 30 años con ellos. Nosotros y ya no por eso no lo vamos a aplicar. Yo no digo porque que no se aplique. Sí, el detalle es acá inventar uno. No está inventado. Sí está inventado. Se lo acabo de decir, se lo repito si quiere. Sí, no, si no es le queda que, claro. ¿Qué puede hacer por reformador? Pues adicionarla, reformarla. Cuando le haces un cambio tan profundo, ¿qué es lo que ocupas? Consensos. Personas que hoy son juzgadoras fueran seleccionadas en una votación, eso no cambiaría absolutamente nada su conducta ni su forma de decidir. Esas personas no dependen, ni su criterio depende de cómo las seleccionas. Y considerar que las demás sí. Ese es un juicio serio. Mira, ¿cómo crees tú que un magistrado como yo va a ganar una elección cuando durante 6 años el presidente más poderoso que ha tenido este país se la llevó diciendo son unos corruptos, sin pruebas? ¿Cómo crees? Bueno, iniciamos en esta interesantísima mesa de alto, muy alto nivel por los invitados que tenemos acá. Está con nosotros el magistrado federal, Eric Bustamante. Muchas gracias por aceptar la invitación, Eric. Buenas tardes, gracias a ti por la invitación. Y bueno, alguien, pues no, nunca ha venido aquí, no es muy conocido en la mesa, el abogado Darvé López, no. Ex vicepresidente de la Barra Sonorense de Abogados y ex algunas cositas más, ¿no? Funcionario en algunas, pero bueno. Muchas gracias por la invitación. No, gracias. Muchas gracias. Gracias a ambos por aceptar acá, aportar al espacio. Y bueno, el tema pues sigue ahí, ¿no? Cada día salen otros temas por ahí también. El Consejo de la Judicatura pues ya dijo que no va a acatar pues esa orden de jueces de distritos en cuanto a que no deben de aportar la información para que se aplique que se lleve a cabo la convocatoria de los aspirantes a los diversos cargos de juzgadores, en fin, y bueno, hay una serie de cosas que a lo mejor, pues bueno, ahorita van saliendo. Hay una impugnación también del PAN al debido proceso legislativo, como una acción inconstitucional, en fin, ahorita van a salir los temas, pero el tema central es pues ya lo tuvimos aquí el lunes, y ahora, bueno, pues ampliarlo más, profundizarlo, que es si tienen o no la facultad los ministros de la Suprema Corte para hacer una revisión a la reforma judicial, y además si tienen también la atribución de suspenderla. No sé, Eric, si nos puedes dar aquí tu un entre sobre esto, magistrado federal. Gracias, Aaron. A mí me parece que sí tiene facultades el alto tribunal para ver esta cuestión. Yo empiezo mi exposición por una situación y quiero poner de manifiesto la necesidad. ¿Okay? Supongamos, nadie pone en entredicho que el partido oficial, que el partido Morena ganó las elecciones, más allá de la sobrerepresentación o no, más allá de los curules de Senado que fueron de alguna manera cooptados, no me voy a meter en eso desde luego, pues desde luego que pueden hacer cambios constitucionales, eso no le queda a nadie ninguna duda. Sin embargo, por el hecho de ser mayoría no quiere decir que puedan legislar como omnívoramente o puedan legislar como en cualquier sentido. Es decir, yo me pregunto si un día, por ejemplo, otro partido, no digamos que Morena, yo confío en que el partido Morena no va a llegar a sus excesos, pero supongamos que llega lo contrario, una derecha extrema, que diga se prohíbe
en el Estado mexicano únicamente reconoce el catolicismo, porque somos un país católico, somos 80% católicos, más que nada guadalupanos, y no se permiten ateos, no se permiten gente que profese el Islam, etcétera, etcétera, etcétera. Es una decisión de la mayoría, mayoría legislativa, mayoría de los congresos. Entonces, ¿les parece que es necesario o no contar con un medio de control respecto a ese tipo de leyes? A mí me parece que sí. Imagínate que el día de mañana, a nivel constitucional, se diga cualquier tipo de noticiario, programa de YouTube, va a tener un impuesto especial del 40%. Está aprobado por la mayoría. ¿Okay? Y yo entiendo que es la mayoría representativa la que ganó las elecciones, pero no pueden legislar en ese sentido. Es decir, tiene que haber un límite. ¿Y cuál límite es eso? Respetar a las minorías. Además de que el constituyente, el poder reformador, no únicamente legisla de acuerdo a su sentir, sino que tiene que respetar tratados internacionales. Entonces, primero que nada, pongo de manifiesto y empeoro la idea de que sí hay una necesidad de que se puedan controlar las reformas constitucionales. Porque podemos llegar, yo confío que el partido en el poder no llegue a sus desvaríos, pero supongamos que se va a lo contrario. Entonces, me parece que sí hay necesidad de que haya un órgano de control. ¿Quién debe hacer eso? Obviamente, la Suprema Corte Judicial de la Nación. Desde luego, entiendo que ha habido muchas controversias, no controversia judicial, sino mucha plática, que es lo que nos trae en este momento aquí, de si tiene o no tiene facultades. Desde luego, todo parte de la base que el derecho es mutable. Tengo 15 años de titular, y si ustedes me preguntan qué es lo que yo pensé en 2011, cuando se hizo la reforma de derechos humanos, pues yo decía, primero está la Constitución. Y si la Constitución dice que hay arraigo, si la Constitución dice que hay prisión preventiva oficiosa, pues yo me quedo con la Constitución. Pero va mutando uno con los conocimientos, con el avance de los criterios, y si me preguntas en este momento, pues yo he sido los juzgadores que ha concedido amparos en contra de las prisiones preventivas oficiosas. ¿Por qué? Porque entiendo que el Estado mexicano está en un orden haciendo caso o puede ser condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos si no respeta derechos humanos. Entonces, tenemos que ver esto desde una perspectiva flexible. Si tú te pones a ver la Constitución, la constitucionalidad, controversia constitucional, que le digo a tu auditorio, la Constitución prevé medios para autorregularse o para protegerse. Entre ellos, los gobernados tenemos el juicio de amparo, que es el más socorrido, pero para otro tipo de actos, leyes en particular, hay dos medios de control que son directos, que son la controversia constitucional y que son la acción de constitucionalidad. La acción de constitucionalidad, sobre todo, porque acabas de mencionar ahorita lo que hizo el grupo parlamentario del PAN, es un examen puro. Es decir, se pone la ley y se pone la Constitución. Esta no debe contravenir a la Constitución. Así de simple, así de sencillo. Desde luego, si se parte de la base del sistema normativo mexicano, que adoptó a partir de 1994 un poco el sistema europeo de control concentrado, es decir, que solo ciertos órganos pueden llevar a cabo este control, pues bueno, vas a decir, la Corte nada más puede hacer, no puede controlar la Constitución. Sin embargo, recordemos que nuestra Constitución también tiene un control difuso, es decir, un control que puede hacer cualquier juez local, civil, en relación a una norma que contravenga la Constitución. Entonces, todo parte de la flexibilidad o rigidez que veamos. La controversia y la acción proceden contra actos y contra normas generales. La primera pregunta es, ¿la Constitución, las leyes constitucionales, son normas generales de derecho? Me parece que sí. ¿Okay? Entonces, me parece a mí que si vemos desde esta perspectiva un poco flexible y atendiendo a la necesidad que expliqué hace poquito de que tenemos que controlar ese tipo de actos en algunas ocasiones, me parece que sí sería procedente. Se habló mucho de la facultad del 11, de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se habló que no estaba en la Constitución, se habla por algunas personas que no está en la Constitución. Yo nada más quiero recordar una situación, ¿no? La Constitución es un conjunto de leyes que da parámetros o pautas. Desgraciadamente en México, por los vaivenes políticos, se ha querido meter todo en la Constitución. Nuestra Constitución se supone que era más o menos a los inicios una copia de la Constitución de Estados Unidos, a la cual nada más se le hacen enmiendas, es decir, como que está el lienzo y le vas poniendo más cositas. Nuestra Constitución, por los vaivenes políticos que hay, se ha querido o se ha tenido la práctica de para que el siguiente gobierno no cambie lo que yo quiero hacer, no lo pongo en una ley ordinaria, lo pongo en la Constitución.
Entonces, si partes de esa base, bueno, efectivamente esa facultad del 11 no está en la Constitución. Sin embargo, el 94 de la Constitución es muy claro. Dice, la competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en pleno, la competencia de los plenos regionales, los tribunales de circuito, los juzgados de distrito y del tribunal electoral, así como las responsabilidades en que incurren las servidoras y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes y los acuerdos correspondientes, es decir, las leyes ordinarias, de conformidad con las bases de esta Constitución. Es decir, la Constitución es la base y se pueden desarrollar diversas disposiciones, entre ellos un medio que pueda controlar algún tipo de reforma en la ley orgánica. Entonces, me parece que sí, como hay una remisión a las leyes, sí puede caber este control en términos del 11, que el 11, de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, dice que el Pleno de la Corte vigilará en todo momento por la autonomía e independencia de los jueces. Entonces, me parece que si somos un poco flexibles y no somos rígidos en cuanto a esta postura, que ha ido cambiando incluso por los ministros. El último criterio que hace ratito vi fue una votación 7-4, una controversia constitucional que decía vamos a ver el procedimiento legislativo, quedó 7-4 la votación. Puede ir mutando porque van cambiando los sesgos y la forma de pensar de los ministros, ¿no? Entonces me parece que sí, que sí procede. Último punto para no llevarme todo el programa yo. Aquí ese análisis sería en dos niveles. El primer nivel, que me parece que podría ser aceptado por todos, es, y atendiendo incluso a lo que se dice, que únicamente se tiene que estar al 135 del Poder Reformado de la Constitución. Bueno, el 135 de la Constitución te dice que una reforma constitucional es aprobada por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados y Senadores y además por las legislaturas locales. Pero no te prevé un proceso de creación de la norma. Entonces, ese proceso de reforma constitucional tiene que ser consonante con el 72 de la Constitución que te maneja cómo se deben de formar las leyes. Ese es un primer nivel de estudio que me parece que pudiera abordar la Corte, ver el procedimiento nada más. Y el segundo nivel, y con eso termino, sería ver el fondo de la reforma, que sería un poco más complicado porque, quiero o no, es la expresión de los legisladores que representará al pueblo. Sin embargo, me parece que hay cláusulas pétreas, núcleos intangibles de la Constitución que no pueden ser violados, como los ejemplos que puse al inicio. Si me extendí un poco, les pido No pasa nada. Gracias. En la red se puede extender más. la verdad, mira, primero y lo que es muy importante para mí es dejar asentado que como premisa el derecho es opinable. Y tan es así que en los órganos colegiados existen votaciones para poder llegar a conclusiones. Se tiene que hacer una expresión y una argumentación en cuanto a la idea, su desarrollo y la conclusión correspondiente, y eso nos puede llevar a conclusiones completamente distintas sin que alguien necesariamente tenga la razón absoluta. Ello pues es reflejo de los puntos de vista y las perspectivas de cómo la analizamos. Y dicho eso, yo soy partidario de la idea de no considerar de ninguna manera que dentro del artículo 11 se encuentra contemplado un control constitucional, y ello tiene que ver porque, si bien es cierto, el ejemplo que pone el magistrado ha sido recurrente en el sentido de decir, ¿y qué pasaría si? Si se ponen penas inusitadas, se ponen azotes como o se autoriza la tortura para obtener una prueba. Es decir, irnos a un ejemplo de un extremo para efecto de visualizar o poner bajo el prisma de las cláusulas pétreas que tenemos, que son aquellas consideraciones y derechos establecidos en una norma constitucional que son inamovibles, que tú no simplemente no las puedes tocar y que en nuestra doctrina se ha considerado que se encuentra en el artículo 29, que dice cuando existe una restricción de derechos y es en el único lugar en donde asoma esa circunstancia, estas no las puede restringir. Y dentro de ello pues están establecidos esos valores como los que habló el magistrado. Sin embargo, creo que aun y cuando la independencia judicial es uno de los valores primordiales y una de las garantías, tenemos otras. Y una de ellas es la seguridad jurídica. Y dentro de esta circunstancia en la cual la Corte pudiera arrogarse facultades que la Constitución no le dio, que en la conformación, ni incluso en la conformación original, porque también se ha apelado a la necesidad de
¿Qué pasa? ¿Por qué quieren cambiar la manera en cómo se integra el Poder Judicial? Si el 17 no se dijo eso y plantean la disyuntiva del poder originario, del poder del constituyente originario y el poder reformador. Pues lo dijimos en una ocasión, no es la misma forma de elección de los integrantes del Poder Judicial de la Federación en 1917 al que se estableció en 1994, a finales. No es. Y no vimos ningún problema, como tampoco los integrantes del Poder Legislativo es igualito. No, en un origen no estaban contemplados los diputados plurinominales, ¿no es cierto? Bien. O sea, es decir, se ha ido modificando. La crítica que yo hago, que planteo, o a la cual me adhiero, porque no necesariamente la tengo que hacer yo, y me referiré ahorita a un podcast muy interesante que escuché del maestro Roberto Niembro, es en el sentido de que un control constitucional por su relevancia, no podría estar escondido en una norma para sacarlo eventualmente en una circunstancia como esta. Por su relevancia no podría ser así. Es una disposición de carácter instrumental de esa naturaleza, del peso de esa naturaleza. No podría estar guardado en un cajón para efectos de que, miren lo que me encontré aquí. Debemos decir el dicho ese que sacaron de la chistera ese artículo. No fue así. El dicho del ministro fue que el legislador no esconde elefantes en madrigueras, haciendo una metáfora de que simple y sencillamente un elefante no cabe en una madriguera. Es decir, el enorme peso que representa la capacidad instrumental de un control constitucional con el que juzgas las leyes. Sí, de por sí juzgar una ley es muy complicado, es muy complejo. En la historia, cuando surge una facultad del Poder Judicial, que no es aquí en México, por cierto, cuando surge la facultad de poder juzgar, fue muy compleja, fue muy delicada, pero nosotros no tenemos los antecedentes constitucionales que tienen los vecinos del norte. ¿No? No, puede ser. El detalle y donde tenemos que hacer el contraste, y precisamente ahí están las razones de la seguridad jurídica, es ¿por qué no se hicieron antes? ¿Por qué sí se cuestionaron? Sí se hicieron. Mira, no es de la chistera. Yo aquí me puse a ver todos las controversias que hay hay una página, invito a tu editorio que lo vea, hay una página de la Corte en la cual tú le das tema y te aparece todo lo que hay. Por ejemplo, en la controversia 1 de 2007, que es de la fracción, la controversia de este tipo del 11, facultad prevista en la fracción... ¿Fue 9, la 1 9, del 2007? Sí fue no, esa. No, la 3 de 2007. En esta facultad fue a petición del ministro presidente de la Corte. ¿Y qué era lo que se quería ver? Si constitucionalmente la Auditoría Superior de la Federación podía o no auditar al Poder Judicial de la Federación. Entonces dijo el ministro presidente en ese tiempo, Guillermo Ortiz de Agüita, le voy a consultar a los ministros. ¿Qué dijeron los ministros? Hicieron un análisis constitucional y dijeron, ¿sabes qué? Sí nos puede auditar, sí puede auditar el Consejo de la Auditoría. Es decir, no se sacó de la chistera, hay precedentes. Les pongo otro ejemplo, hubo una controversia porque le empezaron a cobrar al Consejo de la Judicatura Federal impuestos sobre nóminas, ¿okay? Sí. Que es la 1-2007, se sometió también al Pleno, ¿y qué dijo el Pleno? ¿Sabes qué? Sí le pueden cobrar al Poder Judicial impuestos sobre nóminas. Entonces, no es como que sea algo de la chistera, no. O sea, ahí está. ¿Cuál es el común denominador? Que a diferencia de la acción de constitucionalidad y de la controversia, que son medios de defensa puros de control constitucional, esto tiene que ver con la independencia y la autonomía del Poder Judicial de la Federación, que no es cosa menor. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Hay un principio de división de poderes en la Constitución, sí. ¿Ok? A tu auditorio, hay un poder legislativo que hace las leyes, hay un poder ejecutivo que las ejecuta, y hay un poder judicial que juzga cómo fueron aplicadas. El chiste de esto es que no esté concentrado en dos personas un mismo poder. Es decir, no se vale que el que crea la ley juzgue si eso no es aplicable a la Constitución o si conserva los principios constitucionales. Entonces, para poder cumplir con la división de poderes,
para que sea un poder judicial verdadero, tiene que haber independencia. Porque si sus resoluciones son influidas por los otros dos poderes, como al parecer, yo no lo puedo afirmar desde luego, porque este es un análisis de test de proporcionalidad que se tiene que hacer, muy profundo, pues bueno, entonces no va a haber división de poderes. Y la división de poderes ahí está, y creo que usted mismo lo mencionó, abogado, que es un principio que no podemos quitar. Entonces, y la seguridad jurídica, no veo cuál es la seguridad jurídica. Ya legisló el Congreso de la Unión, ya se aprobó, es la hora del Poder Judicial. Deja lo que haga, lo que no puede, lo que debe hacer. No. ¿Por qué? Porque mira, muy sencillo. Pero es que antes rechazaron ese ejercicio. Es que ese es el problema de la seguridad jurídica. No, pero por eso, los criterios van cambiando. Es decir, yo tengo criterios de 2007 que dicen, no es presente la controversia. Hay uno de 2009 que dice que sí, hay ministros que han estado a decir, se va a ver esa cuestión, dejemos a ver qué nos dicen y a ver si convencen. Es decir, no descartemos per se, sino ir al órgano. Ya si la mayoría piensa que son resoluciones que no se van a acatar, pues que les hagan juicio político y no pasa nada, tienen la mayoría. Entonces, yo no veo cuál es el problema de dejar que un poder no únicamente haga las cosas, sino lo que debe de hacer, porque debe proteger esos derechos, esos cambios. Esos cambios no son cualquier cosa, se está cesando a 1.700 juzgadores, y más allá del cese, eso sería lo de menos. Se está interviniendo en el nombramiento de los integrantes de un poder. Entonces, no es cosa menor. Me parece que no pasa nada si se analiza en un primer nivel el procedimiento, porque sería contradictorio que se diga, señor 35, bla, 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 pero pues cumple con el procedimiento. ¿Cómo va a ser auténtica, cómo va a ser legal una reforma constitucional si no se cumple con el procedimiento? Ya el examen de segundo nivel, a ver qué es lo que se manifiesta, ¿no? Pero a mí no me queda la menor duda que ese examen de primer nivel, que es el procedimiento, se debe ver, o pregunto yo, ¿les gustaría que una reforma constitucional no se haya llevado a cabo conforme al procedimiento de ley? A mí me parece que sí se va a necesitar. No, sin duda alguna tiene usted palabras muy interesantes que decir y con mucho sentido. El problema está en que en el tratamiento desigual que se da a una misma circunstancia, y eso es problemático dentro del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque así como esos, esos precedentes, vamos a denominarles precedentes, sí. Que también son muy cuestionables dentro de la doctrina procesal, son muy cuestionables porque harían una diferenciación que no hace la Constitución en cuanto a un mecanismo para ver si unas personas que se ubican en un supuesto constitucional. Ah, bueno, claro que no, pero si no te ubicas en un supuesto, ahorita voy a poner otro ejemplo de otra consulta trámite que se declaró sin materia, que fue y que tuvo que ver con la ley de remuneraciones, en donde magistrados preguntaron, claro, no, sí. No, sí, claro, entonces es decir, nos tenemos que sujetar a esa norma, porque esa norma es viola. Y dices tú, entonces lo que hay de primero y segundo nivel, al parecer son ciudadanos. ¿Por qué? Porque los controles y las disposiciones para efecto de poder combatir o cuestionar mecanismos legales de los que no estamos de acuerdo, deben de ser para todos, deben de estar a la vista de todos. Lógico, obviamente no todos los ciudadanos son magistrados. Están. No, claro. Aquí están. ¿En qué parte están escondidos? Está el 94 que te dice que la competencia de la Corte. En un proceso de interpretación. El 94, por ahí están. El 94 te dice que la competencia de la Corte la pueden señalar las disposiciones reglamentarias al respecto. Te hago un ejemplo. Pero no para cuestionar una norma constitucional. Que no vas a dejar mentir. A ver. Antes de 1994, la actuación de la gente del Ministerio Público en las averiguaciones previas no era controlable. No había amparo contra ella. Y no decía en la ley de amparo que se podía controlar. ¿Y qué hizo el Poder Judicial? La controló. El 99. Entonces, para eso es la interpretación, para eso es la flexibilidad. Yo no veo ningún problema, o no sé cuál es el miedo. Como te digo, es la hora del Poder Judicial. Verifiquemos si ese procedimiento estuvo o no estuvo conforme. Perdón. Sí, no. Qué bueno que estamos llegando a este punto, porque digo, hasta apunté aquí la pregunta, porque por un ciudadano a pequeños abogados, claro, es complicado. Y tengo una pregunta o dos preguntas para ambos. La primera sería para el magistrado, que es, a ver, aquí la apunté, porque cuando un sector manifiesta abiertamente, se manifiesta abiertamente contra una reforma,
que le atañe y que sale a dar entrevistas, arenga, incluso invade y bloquea las cámaras legislativas para expresar su rechazo y tratar de defender esa reforma, ¿estaría en condiciones de conservar la neutralidad para invalidar sí, la reforma sí. constitucional? Sí. Bueno, esa es una, y ahorita me responde. Y la otra es, si no pueden revisar como dicen los abogados, suponiendo, pues sin conceder, que hay un exceso en el poder legislativo, ¿quién lo controla? El lunes pasado por aquí, creo que tú fuiste quien argumentó que se regula solo el poder legislativo, algo así. Era, esa, ¿no? Esa es la razón. Entonces, de la existencia de que sea calificado, pues es decir, que se requiera, de hecho, votaciones calificadas hay hasta en la propia Corte. ¿Por qué se requieren 8 ministros para... Sí, sí, para claro. Existe una razón. 9. Para tratar de evitar la dificultad contramayoritaria que implica que con muy poquito puedas... Pero en este caso que son mayoría avasallante Morena, en la Cámara de Diputados. Pero lo estamos juzgando como un presupuesto indebido eso, o sea, lo señalan... Claro. Es que ahorita está pasando esto, pues. O sea, hay dos posturas para esta parte. Miren, Poder Judicial acusan un exceso, incluso violación del debido proceso legislativo, y bueno, es lo que digo, entonces, ¿quién controlaría al poder legislativo en este caso? Mira, la necesidad de querer buscar un controlador sería infinita en ese sentido, porque entonces, ¿quién va a controlar a la Corte cuando tome una determinación que es completamente contraria porque no tiene fundamento? Es una opinión. Me estoy refiriendo a una opinión y al supuesto. ¿Quién va a controlar a la Corte? O sea, ¿qué hacemos los ciudadanos cuando vemos que se emite una disposición de manera contraria a lo que establece la ley? Tienen una facultad. Tienen mecanismos por cuales pronunciarse. La Constitución nos brindó caminos jurisdiccionales por cuales constituir esa opinión válida con la que juzgas y con la que los postulantes nos tenemos que quedar. Claro. Ahí los tenemos establecidos. Yo cuando acudo a un juicio de amparo y hago una reclamación y me lo conceden, me siento muy bien, se dicta una sentencia en la que se le explica al que pierde las razones por las cuales se dicta y por cuales se me reconoce un derecho. Y cuando pierdo, se dicta una sentencia donde me explican a mí, es que no tienes razón. Y la democracia consiste en eso, en que nosotros aceptamos eso. Ese es el punto. Traer el ejemplo de la supuesta consideración de establecer normas que afectan de forma exorbitante los derechos, es un tanto falaz. ¿Por qué? Porque en este caso... No fue falaz lo del impuesto que le pueden imponer especial. No es falaz eso. Eso es posible. Hay países islámicos que nada más profesan una sola religión. Entonces, ¿cómo va a ser falaz? Mira, ¿cómo va a ser falaz? Es posible. No, claro, posible. pero nosotros tenemos una tradición constitucional y por esa razón nosotros establecimos. De hecho, la existencia de los controles constitucionales es nueva. Nosotros no tenemos ni 30 años con ellos, con como los estableció esos controles duros. Nosotros y no ya los por tenemos. Eso no los vamos a aplicar. No, es que yo no digo que no se aplique, se tienen que aplicar. Claro. El detalle es acá inventar uno. No está inventado. Sí está inventado. Se lo acabo de decir, se lo repito si quiere. Sí, no, si no es le queda que, claro. Aquí está, remisión de normas, la acusación no puede tener todo. Bueno, vamos a cambiar de tema. La acción de constitucionalidad. Esa es la respuesta, sí. Claro que sí. A mí me parece que sí. Está en condiciones de... Por supuesto que sí, porque, número uno, los señores ministros se han cuidado mucho de no intervenir en esta arenga política, como dices tú. ¿Qué no es arenga política? Pero sí, salieron a Norma Piña, la presidenta, salió a la calle a... Hay que ver las votaciones en el consejo para suspender la voz. Ok. Al final de cuentas, hay algo que se llama regla de necesidad. Y se dio en Estados Unidos de necesidad. Rule of necessity. Okay. Se dio en Estados Unidos en un caso similar. Así es que alguien tiene que resolver esto. Y además de esto, si tú ves una resolución de la Corte, puedes estar de acuerdo o no de acuerdo. Pero lo último que va a ser una decisión arbitraria. Va a ser una decisión fundada y motivada. Yo para venir a tu plática, me chuté esto. Yo no vengo a decir
cosas que yo no haya leído, que no tenga algo en que sostenerme. Así es nuestra formación. Entonces, de que pueden, por supuesto que pueden. Tal vez la ministra salió en apoyo al paro, pero al final de cuentas todos hemos dado una opinión. En alguna ocasión yo di una opinión sobre la reforma, me parece que está violando derechos humanos, viola tratados internacionales, pero no por eso no la puedo dejar de juzgar. No, y no es malo que den opiniones. Claro, entonces, o sea, son opiniones. Al final de cuentas yo veo el asunto. Por ejemplo, tuve una queja de una compañera jueza que interpuso un paro el día de ayer, y yo la creé sin materia. No porque yo esté consciente de que tal vez esto pueda tener algún vicio, voy a... Es decir, primero está mi forma de resolver, y que yo no puedo resolver como se me ocurra. Una ética de responsabilidad. Hay ética, exactamente. Entonces, al final de cuentas, por supuesto que sí podemos, porque alguien tiene que decidir esto. ¿Por qué? Porque además hay un principio. Los ministros no van a hacer la Constitución. La van a someter a un tamiz constitucional y convencional para ver si fue legislada conforme al procedimiento que te marca para crear una ley del 72, y además si también se cumplieron con los tratados internacionales. Pero vamos a cambiar el tema, porque le doy el punto que el 11 pudiera verse, no acepto lo que se dice que sacó, por aquí está, ya le mencioné los precedentes, claro, que está. Vamos a ver la acción, si quiere. Sí, por supuesto, mire, claro, sí. Nomás para precisar ya ese punto, es claro que lo han resuelto. A mí se me hizo muy llamativo también, cuando la pregunta que se les había hecho en relación con la ley de remuneraciones y que la declararon sin materia, porque hubo una acción de inconstitucionalidad. Dijeron, ya hay una acción de inconstitucionalidad, claro. Declara que son inconstitucionales estos preceptos, y ahí nadie puede decir nada. ¿Me permites anotar algo? Mira, te lo comentaba hace rato en un mensaje, ni siquiera pónselo para que no lo estoy inventando en este momento. Mira, lo que pasa es que la acción de inconstitucionalidad es un control concentrado puro de la Constitución. Abstracto. Entonces, por decirlo de alguna manera, tiene manga ancha la Corte. Es cuando hay controversias, por ejemplo, amparos en revisión, cuando hay este tipo de controversias, pero a la par está la acción de constitucionalidad, pues resuelves lo que puede definir todo el criterio. Sí, entonces, claro. Por eso se opta, te comentaba hace rato por un mensaje, en esta multiplicidad de recursos que hay, en caso de que la Corte determine que son procedentes esas acciones de inconstitucionalidad, yo estoy casi seguro, no lo puedo afirmar, que van a optar por resolver esas acciones de inconstitucionalidad para que éstas queden sin materia. ¿Por qué? Por la amplitud que se tiene para definir los temas. Es decir, entonces, es por técnica, no es que no se haya querido decir nada. Yo te puedo asegurar que si no hubiera acciones de inconstitucionalidad, igual la declaran improcedente porque es un partido, por lo que tú quieras, yo no sé. Yo por los presupuestos. Hace 20 años impartí esta materia en una especialidad yo, pero yo no soy ministro, no conozco mucho, pero me parece que pudiera ser procedente sobre la base de que es una norma general. Pero esa es la técnica que se da, entonces te contesto así, la duda que tú tenías, te la contesto porque la Corte así lo hace. A veces tienen amparos en revisión ahí acumulados, pues primero veo la acción. Y si ya la acción la declaro fundada o infundada, pues ya incluso los apagos de revisión se los devuelvo a los colegios porque ya puse criterio. Ese es el cómo trabaja la Corte. Ah, bueno, ya nomás para concluir el punto. Hay una colisión de principios, claro. Incluso se había estado tomando como un argumento el hecho de que los propios integrantes del Senado que hoy participan dentro de del gobierno de este régimen habían interpuesto acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma constitucional en materia energética propuesta por el Pacto por México y también contra la reforma educativa. Y en ese momento todos los argumentos que hay en relación con esto no aplicaban. O sea, ni siquiera se dijo, bueno, ingresemos vamos a ver. Claro, En eso no. Hoy el presupuesto, el que señala, que para mí es una opinión, porque todos tenemos puntos de vista, y mientras una situación no sea puesta a consideración por el conducto legal o constitucional, porque para eso tenemos los principios, y el principio de legalidad es uno de los más importantes, todas las opiniones valen igual, todas. Entonces, en este sentido, nosotros ya se contaba con un precedente, el precedente de que, oye, pues no se puede, y ese precedente lo sacaban de los anales más viejos, pues, o sea, de los constitucionalistas. Felipe Tena Ramírez escribió su libro en 1950, entonces, desde aquel entonces,
él es el que sugiere en su libro, y lo comenté en un programa anterior, él es el que sugiere quizás en cuestiones de forma, y así lo han estado mencionando unos, pero eso también es opinable. Claro, es opinable. Sí, porque no existe un conducto, o por lo menos yo no lo veo. Yo que soy abogado, sí, yo no lo veo. Es que tenemos una tradición, de alguna manera, de supremacía constitucional. De alguna manera vemos la Constitución, que ciertamente está reconociendo en este momento el principio de la supremacía constitucional, de que de ella emanan las otras leyes, el resto de las leyes, ¿no? Sin embargo, no nos podemos quedar en una interpretación. Y te pongo otro ejemplo. Hace rato les dije que nuestra Constitución tiene cláusulas similares a las de Estados Unidos. Ejemplo, el control difuso. Le explico a tu auditorio qué es el control difuso. El control difuso quiere decir que cualquier juez del país puede desaplicar una norma que contravenga la Constitución. Entonces, ahí está, en el 133, según recuerdo yo, la Constitución. Ha estado siempre, ¿ok? Pero, ¿qué crees? La Corte jamás lo reconoció. La Corte se quedaba como esto es mío y no lo presto. Únicamente los órganos del Poder Judicial de la Federación pueden interpretar la Constitución. ¿Hasta qué pasó? Hasta que un día cambiaron de criterio. Igual ha pasado con los tratados internacionales. No, los tratados internacionales están por abajo, no hay que hacerles caso. Fueron subiendo de nivel y lo último que tenemos es que en materia de derechos humanos están al mismo nivel que la Constitución. Entonces, ahí vamos cumpliendo, y yo no sé por qué hay tanta reticencia en abrir un poco esto. Y te comentaba hace rato, hablemos de la acción de inconstitucionalidad, desde luego que ahí es un medio distinto. También, desde luego, ha habido votaciones cerradas de si es procedente o no contra el trámite de reforma constitucional. Sin embargo, al final de cuentas es una norma. Entonces, me parece que como norma, más allá de que si se pueda o no ver el fondo, que ya es más cuestionable desde luego, pues puede ser atacada en ese medio. Entonces, ese medio sí está en la Constitución. Entonces, la pregunta que tú hiciste al inicio de tu programa, de la acción de si puede, no, por supuesto que por medio de acción se va a poder, me parece a mí. Es mi opinión también. Sí, ¿no? Bueno, claro. Tenemos normas reglamentarias de esas facultades, y entre ellas está el análisis de la consideración de si esta reforma es una reforma electoral, que se, entendiendo por electoral, sí. A lo que se refiere el artículo 41 de la Constitución. Okay. Y eventualmente caemos en el margen de la opinabilidad. Y en este sentido, yo considero que no es electoral, pero al final de cuentas, aquí ya hay un mecanismo de control. Aquí las objeciones que podemos tener no van a ser en el sentido de, oye, pues no acudir. Aquí, lo que hace la Corte no corresponde a lo que nosotros conocemos como un procedimiento jurisdiccional. No se le plantea una cuestión jurisdiccional entendida como tal lo que integra un proceso jurisdiccional. La Corte tiene una facultad, y ellos, mediante un criterio que ellos se dieron a sí mismos, dijeron, yo tengo esta facultad y yo puedo decidir. Y hemos tenido tantas reformas constitucionales, incluso la reforma del 21, es una reforma que la propia Corte impulsó, o el ministro, pues, ¿no? El ministro Saldívar. Y sin embargo, ese tema quizá no, nunca ha querido, no sé si le conviniera a la Corte o no, que estuviera de manera precisa, establecida, para que los ciudadanos, los que no somos integrantes del Poder Judicial, supiéramos a qué atenernos con la eventual irrupción de un criterio que no fue puesto por conducto de un medio de control constitucional como el que todos conocemos. Y me pueden decir lo que sea, pero si no es una facultad dada en una norma de carácter secundario, procesal, instrumental, que deriva de la Constitución, yo no veo por qué se arrogan esa facultad. Más aún si tiene aderezado el que va a juzgar a la propia Constitución, con los elementos que ya hacen grave el que podamos hacer una modificación constitucional. Es decir, yo por eso refería anteriormente a que una cuestión es una norma general. Yo opino de manera distinta. Para mí la Constitución, aun y cuando gozan de las características de una norma general, no es a eso a lo que se refiere la porque estaría contradicho con otros propios preceptos, bueno, de la ley secundaria. Entonces, la pregunta que te hizo Aarón. Pues, ¿cómo vemos eso? ¿Cómo santiguamos? ¿Cómo le hacen las autoridades cuando no tienen confianza? Y confiamos en los legisladores que
pues tiene mayoría. Esa es la democracia. No, espérate, no. Una cosa es que ellos puedan emitir la ley, otra cosa es que sea una ley que está aplastando minorías o que sea inconvencional o que vaya en contra de la propia Constitución. Tiene que haber una armonía en una reforma constitucional. Entonces, eso es lo que tenemos que ver y tiene que respetarse. O sea que, por ser ellos mayoría, puede no respetar el 62 constitucional y no hacer un procedimiento debido. No, ahí se quiere generar un poder que no tenemos, pues. Sí, pero, porque tenemos un poder judicial que no tiene esas facultades de manera expresa, porque no las tiene. Las tienes que extraer. ¿Y no hubiera sido conveniente lo que proponía el presidente, un tribunal para dirimir? Pues eso es lo que hacen otras democracias, Las constitucionales entre poderes. Yo no soy legislador, pero puedo poner ejemplos, ¿no? Hay países que después de que hacen una reforma constitucional, ¿sabes a quién se la someten para que la valide? Al Tribunal Superior, a la Corte. Ya aprobamos este cambio a la Constitución, pero está en el procedimiento. Aquí la validación de la reforma, si ella hace, tenemos las dos terceras partes. Pero ese es el punto, esa facultad está expresa en esas constituciones. Pero al final de cuentas, por eso yo empecé en exposición, con la necesidad de que haya un control. Porque ahorita a lo mejor, pues, parecer algo muy lejano para la mayoría de la gente, pues es esto, ¿no? Pero un día puede haber otro tipo de reformas, ¿no? Claro, me vas a decir que todas son descabelladas. No pueden ser todas descabelladas. Supongamos que se cambia del sistema presidencial a parlamentario, por ejemplo. Entonces, pues ya lo dijeron ellos. No. La Constitución únicamente se puede cambiar de dos formas. La primera es volviendo a hacer otra Constitución, un nuevo constituyente originario. Y la otra es, que es la que adopta el 135, las reformas o adiciones. O sea, son reformas, adiciones. Te muevo un poquito, ya creciste un poquito, te bajo a la Bastilla. No la puedes cambiar totalmente. Es un poder emanado. Qué bueno que mencionaste al exministro Tena Ramírez. Él tiene algunos conceptos con los cuales fuimos educados muchos abogados, pero tiene algunos conceptos inequívocos de mi óptica. No existe un poder reformador de la Constitución. Decir, o sea, un constituyente permanente más que nada, pero por reformador sí existe, perdón. Porque constituyente fue uno nada más, el que creó, se juntaron en 1917 todos los revolucionarios, fue con motivo de todo el problema que hubo en México, millones de muertos, sangre, y se hace una constitución. Los constituyentes erigen poderes, y entre ellos, el poder reformador. Entonces, ¿qué puede hacer el poder reformador? Pues adicionarla, reformarla. Cuando le haces un cambio tan profundo, ¿qué es lo que ocupas? Consensos. Sí, están expresados en la votación. No. Pero el problema es que ahí surge la necesidad de cuando no hay respeto a cierta parte, es decir, la votación para más allá de del número de curules, en realidad, en personas fue 56, 40 y tantos, creo. Sí, ¿no? O sea, hay un 40 y tantos por ciento, es decir, más de la tercera parte de la población, casi el 45% de la población que no estuvo de acuerdo con dar la representación al partido. Entonces, me parece que se tienen que respetar. Yo no veo cuál es el problema. Se puede reformar. Tiene muy buenos puntos en relación con eso, magistrado, y tiene que ver con esto. Esos son temas muy plausibles. Deberíamos de poner una atención más precisa en eso, porque en el 2006... a casi la mitad de la población se le negó una representatividad, porque no tenemos un sistema parlamentario. Cualquiera podría haber opinado y haber dicho, oye, pues si una persona que contendió la presidencia merecería contar con una representación, imaginemos, quedaron empatados y fueron fracciones. Entonces, ¿por qué no darle el Senado o que ocupara una posición en la que esa representación no se fuera a la basura? Porque no hay representación proporcional pura. Bueno, por eso, ese es nuestro sistema. Esas son las reglas con las que jugamos. Entonces, las reglas con las que jugamos presuponen cierta certeza, pues. O sea, sabemos a lo que estamos jugando. Entonces, que hoy se nos quiera decir que se va a juzgar, yo no tengo problema con que se juzgue. Si insistes, magistrado, y dices, oye, ¿cuál es el problema? Ni uno. El único detalle es la forma. Porque si no respetamos la certeza, pues imaginemos a dónde vamos. Miren, pasa ahorita una circunstancia que define un conflicto constitucional de una envergadura enorme, que tiene que ver con
que no se respetan sus pensiones. Y existe una cuestión, oye, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no se respetan las suspensiones? Porque la efectividad de las determinaciones del Poder Judicial no es del Poder Judicial, es del Estado completo. Y el Estado tiene que estar cohesionado. Es del Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo. Institucionalmente el Poder Judicial se sirve de las facultades de otros poderes para hacer efectivas sus resoluciones. Es correcto. Esa es la muestra de que estamos en un conflicto y de que eventualmente el conflicto no puede... Bueno, para eso también es que las han cuestionado, porque dices, oye, esas suspensiones, si las hubiera pedido cualquier mortal, pues te hubieran tirado con ellas y la patada te la dan en la salida. O sea, simple y sencillamente nunca hubieran procedido. Estamos en un conflicto de esta naturaleza, se utilizan mecanismos no solamente jurídicos, tenemos que reconocer que son políticos y dentro de ellos va la muy válida protesta. Yo no soy partidario de que se sancione a alguien que ejerce la protesta como derecho, tienen todo el derecho, nada más que tendríamos que recorrer cómo ha evolucionado ese tipo de derechos y cómo era valorado por parte del Poder Judicial. No lo cuestiono, lo que estoy diciendo es que estamos en un conflicto, lo tenemos que arreglar, pero yo dudo que la Corte pudiera tener esa facultad de persuasión, ya no solamente jurídica, sino política, o que los otros tengan que reconocerle, más aún cuando no hay un asidero legal. ¿Cómo puede haber un asidero legal? A lo mejor con una acción de inconstitucionalidad, que para mí, en lo personal, no se surten los presupuestos procesales, que ese es un elemento que cuando ustedes dictan una resolución, ese es atendible y si no, nomás no. Yo no he visto una sentencia en la que un juez, cuando no se cumplen con los presupuestos para que pudiera emitir una resolución jurisdiccional, dijera, pero bueno, a lo mejor hay una circunstancia, voy a ver qué resulta en este caso. No. Pueden inaplicar normas, puedes asumir principios y estándares internacionales o de la propia Constitución, pero obedece a un criterio ya establecido o que lo vas a establecer de ahí para siempre. Es decir, razones fundadas, no por evento, pues. Esa es la cuestión. No, pues nada más que yo vuelvo a repetir, me parece que mi compañero panelista parte de la base de que algo que nunca has hecho ya aquí, me demostré, incluso fueron precedentes de esa facultad del 11, en contra de los derechos del Poder Judicial. El Poder Judicial falló en contra suya. Dijo que me revise la auditoría superior de la Federación y voy a pagar impuestos sobre nóminas. O sea, número uno. Número dos, a ver, todo esto que se dice que no hay medio, no he querido abordar ese punto, pero usted como abogado, ¿qué cree que nos va a decir la Corte Interamericana cuando lleguen los asuntos allá, con todos los precedentes que hay? El último que hay es uno de Honduras, en el cual se cesó a los magistrados de la Sala Superior Constitucional de Honduras. Y ahí, todo lo que está pasando aquí, sí. sería un programa completo que yo te expusiera todo lo que dijo la Corte Interamericana. No, pero muy interesante. Okay. Entonces, ¿para qué esperar a que nos hagan lo que nos hicieron en 2009? Lo que nos hicieron con las muertas de Juárez, lo que nos hicieron con el asunto de Rosendo Radia, ¿para qué esperar? ¿Y qué necesidad tiene una mayoría tan fuerte, tan nítida como la que es el Partido del Poder, de no hacer las cosas de acuerdo a la Constitución, de acuerdo al procedimiento? Por supuesto que todos esos puntos son los estándares con los cuales se valora el principio de independencia judicial, tampoco en la Corte Interamericana ha sido solo, fue evolucionando. Antes única y exclusivamente tenía que ver con que no le disminuyeras el sueldo, y después fue cambiando para que no fuera inamovible, y después, o sea, van evolucionando, no todos los precedentes tratan de lo mismo. Pero esos mecanismos fueron activados por magistrados, y ese es un camino correcto. O sea, yo no estoy diciendo entonces, que aguantamos la violación ahorita, pero luego que falla la Corte Interamericana. Bueno, estás prejuzgando, magistrado, que vas a tener la razón. Es que es cierto, ahí sí hay un prejuzgamiento. ¿Por qué? Porque una vez lo vamos a hacer nacional, ¿qué necesidad? Tenemos los medios, flexibilizamos, y si está bien la reforma, pues adelante. Yo estaría completamente de acuerdo con eso, si en verdad ese criterio fuera con el que el Poder Judicial analiza todos los asuntos. Es decir, que hubiera flexibilidad con los presupuestos procesales, que hubiera flexibilidad con los mecanismos instrumentales. Por supuesto, si ese fuera el criterio, Sí lo hay, pero no siempre
Es decir, a ver, ¿qué umpire en el estadio Héctor Espino en plena temporada queda bien con la fanaticada cuando canta en contra de los naranjeros? Ninguno. Ninguno. No, tú sabes que... todo lo que... Entonces, no, mira, el problema que se tiene con el control de leyes es el siguiente. Una ley, ya sea constitucional o sea ordinaria, es aprobada por mayorías. Es decir, las mayorías representadas por los señores diputados, claro, señores senadores, aprueban esa mayoría. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? División de poderes. La tiene que juzgar a veces el Poder Judicial. Y cuando el Poder Judicial Federal, ya sea un juez de distrito, un tribunal colegiado, supongamos que en este momento el de La Voz echa abajo una ley local, un estado que ha votado por Morena en los últimos dos ejercicios electorales, pues obviamente yo voy a ser el malo. ¿Pero qué es lo que yo hago? Protejo derecho de minorías. Y eso es parte de un Estado constitucional de derecho al que queremos llegar. Yo te pregunto, ¿en qué momento está un Estado constitucional de derecho en el que se da un cese disfrazado de 1.700 juzgadores, incluidos ministros? ¿Te parece que es un Estado constitucional de derecho? Creo que se están estableciendo los procedimientos necesarios y se sometieron, pero además de eso, se señaló y se estableció una plataforma electoral. El argumento del que la gente no sabía no se sostiene. No se sostiene. Yo nada más te pregunto eso, a ver. Sin que haya incurrido una falta grave, sin haber llevado un procedimiento, únicamente disfrazadamente lo someto y lo ceso. ¿Te parece que es un Estado constitucional de derecho? Más allá de que se puede optar por la elección y que las personas puedan participar. Si es un derecho del pueblo de México, sí, más allá de eso. Pero ¿te parece que eso es una democracia? Mira, yo siento, y lo digo con toda sinceridad, que el Poder Judicial, que las razones que explican, porque lo mío no va a ser una justificación, las razones que explican esta circunstancia política aquí, no es porque un partido en el gobierno, ¿sabes qué? Los voy a quitar porque me caen gordos. Eso no es cierto. La reforma que hubo en el 21 respetaba absolutamente el principio de división de poderes, como siento que la respeta hoy, simple y sencillamente que ahorita de lo que hablabas, de la dificultad de que hubiera un árbitro que eche para atrás normas aprobadas por la mayoría, estaba jugando un papel de carácter preponderante y en mi muy particular opinión, la Corte jugó a hacer política, y tan jugó a hacer política que estaban esperanzados en que no se alcanzara una mayoría. No más déjame concluir en este punto. ¿Y qué prueba tengo contra eso? La prueba de que en qué situaciones no se acataron decisiones jurisdiccionales. Pero ya no estamos en el debate jurídico, ya estamos en un debate político. Ah, bueno. Entonces, más allá de que todos y cada uno lo sienten, porque te recuerdo que el gobierno del señor presidente López Obrador nombró no uno, no dos, no tres, no cuatro, cinco ministros. Entonces, de que había una influencia como la tienen todos los gobiernos federales, porque era una facultad hasta este día del presidente proponer y el Senado aprobarlos. O sea, ahí está, nada más que pues da la casualidad que dos ministros pues dijeron, ¿sabes qué? Yo no estoy para los electores, que es el problema de la reforma. ¿Por qué un juez no debe ser elegido por electores? Porque él se debe a la Constitución. Imagínate cuando tenga que fallar en contra de los derechos de los electores. Imagínate. Ese es un prejuicio. Entonces, que también ha sido expresado con mucha, con cierta, insistencia, porque yo me atrevería a decir, y lo dije también aquí en un programa, que si las personas que hoy son juzgadoras y sobre las cuales tú no puedes decir absolutamente nada, sin salvo que son personas probas y respetables y hacen una extraordinaria labor, fueran seleccionadas en una votación, eso no cambiaría absolutamente nada su conducta ni su forma de decidir. Entonces, eso significaría que esas personas no dependen, ni su criterio depende de cómo las seleccionan. Y considerar que las demás sí. Seamos serios. Mira, ¿cómo crees tú que un magistrado como yo, que yo no tengo ninguna queja fundada, que tengo un historial, lo pueden pedir ustedes en transparencia, va a ganar una elección cuando durante 6 años el hombre más popular, el presidente más poderoso que ha tenido este país, se la llevó diciendo son unos corruptos, sin pruebas? ¿Cómo crees que va a ganar una elección? Es como
que alguien quiera vender una hamburguesa cuando tuvo 6 años, hablado de él, alguien con un megáfono que digo, están podridas, no sirven, me enfermé. Seamos serios, abogado. Sí, no, yo estoy siendo serio. Bueno, ¿crees tú que vamos a ganar una elección los jueces y magistrados? Es una trampa, o sea, usted lo sabe bien. O sea, pero más allá de eso, o sea, al final de cuentas, yo no veo, volviendo al tema, porque no estamos hablando de cuestiones políticas, yo no veo el problema por lo cual se verifique ese procedimiento. Ese primer nivel de verificación me parece que es acorde con el 135 de la Constitución. Ya el segundo estaría discutible, pero al final de cuentas me parece que hay principios básicos que no podemos soslayar y que sabemos bien que no están hechos conforme a los estándares internacionales. ¿Por qué el legislador constitucional lleva a cabo una ley sin tomar en cuenta que hay condenas? Es decir, yo no alcanzo a entender eso, la verdad. ¿Qué hay condenas? El juicio de amparo, usted vio cómo lo tuvimos que abrir cuando estaba en la ley y estaba en la Constitución también, mayoría, que no era procedente contra ofendidos. Cuando el ofendido venía a impugnar un auto de formar prisión, y fue lo que nos hizo que nos condenara el asunto de Razón de Radilla. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama recurso efectivo. Algo que está en tres renglones en la Comisión Americana de Derechos Humanos, 25, le digo a tu auditorio, que dice que toda persona debe tener un recurso efectivo y ágil para controvertir una decisión de gobierno. Entonces, tiene que haber algo para poder, como te lo dije al inicio del programa, ese tipo de reformas. Y al final de cuentas, vamos a suponer, el problema que tienen los jueces constitucionales es que juzgan actos de autoridad. A diferencia de un juez local que dirime conflictos entre particulares, derechos subjetivos privados. Mi postura es, de un lado tengo a la autoridad y el otro a un gobernado. ¿Okay? Entonces, el que tú hagas una elección con las condiciones que están dadas, con la supermayoría de Morena, con el hecho de que los candidatos van a ser palomeados por Morena, pues haz de cuenta que como juez, para cuidar esos actos, pues pones el lobo para cuidar a las ovejas. ¿Por qué? Porque obviamente va a ser alguien que va a actuar de esa manera. Si igual puede decir es una presunción, pues sí puede ser, pero también es obvio que ese es el problema por el cual, porque yo aceptaría la reforma, pero te hago la pregunta, ¿por qué el cese de todos los jueces y magistrados? Yo entiendo los ministros que tienen una actividad política porque lo que deciden son cuestiones de Estado, pero ¿por qué a todos los jueces y magistrados? Porque hay la consideración, y lo mío es una explicación, no una justificación, uh-huh. Porque hay la consideración de que se empezó a utilizar al juicio de amparo como un mecanismo para entorpecer. Como lo que está pasando, bueno, eso se acusa de este lado de los jueces de distritos, que se supone pues son expertos en esa materia de amparo, y no hay el amparo, el juicio no está para los para una reforma constitucional, ¿no? Sí, sí, o sea que, entonces, que había una entonces por eso una la judicatura disposición. Está desacatando ese mandato. Mira, no, yo no es un reflejo de una situación conflictiva que difícilmente tiene cauces, pues. O sea, yo entiendo que la posición del magistrado sea, espérate, pues yo soy un hombre de ley, estoy conformado aquí y debo de encontrar un mecanismo por el cual se haga un pronunciamiento porque quiero entenderlo así, es lo que aliviaría el conflicto. Y aquí yo creo que eso no es así. Yo creo que eso no es así porque independientemente de lo que vayan a resolver, están dadas las condiciones de carácter político que han minimizado precisamente por el conflicto situación de los... Claro, entonces ya no estamos en un Estado constitucional de derecho, ni siquiera en un Estado de derecho. Miren, esa es la conclusión. Creo que ahorita hay una crisis. Creo que no, tan es así que la ciudadanía no tiene acceso pleno a la justicia de manera total. La judicatura, por ejemplo, no acata un mandato de jueces de distrito y tienen también su punto. Entonces, la crisis, por supuesto que hay un problema de Estado de Derecho. Ojalá hubiera una el legislativo política, también dice, no voy a acatar nada de lo que venga. Sí, pues, o sea, en materia de suspensión, pues. No es que necesariamente te pongas de un lado o de otro. Creo que incluso en el país, independientemente de las situaciones por las situaciones por las que ha pasado en todos los regímenes políticos, creo que había madurez para aceptar
las determinaciones del Poder Judicial. Siempre había sido así. Difícilmente pudiéramos decir lo contrario. Incluso en el régimen pasado del presidente López Obrador. Porque yo no encuentro ninguna condena que no haya acatado. Es decir, los señalamientos de haber sido arbitrario y de carácter dictatorial, a ver en dónde están, porque que yo sepa que no haya acatado una reforma que le hayan echado abajo, pues le echaron abajo. El planteamiento de él fue político y dijo, entonces voy a buscar, ¿qué es lo que necesito? Voy a convocar a todos. No me gusta el árbitro, lo cambio. Voy a convocar a la ciudadanía. No, voy a cambiar, no, pero no lo cambió, pero no lo cambió a base de pistola, pues no lo cambió, no, como pues, cambian los de eso. Pero convocó a la ciudadanía, sí, la ciudadanía pudo haber dicho no. Es decir, qué bueno que toque ese punto, porque el cambio aquí nosotros podríamos decir, oye, qué arbitrarios son ustedes porque ustedes no están acatando las suspensiones, y nosotros podríamos decir, ¿y qué pasa cuando no se acata una reforma constitucional que la gente votó? ¿Qué pasa? Es que no se acate, únicamente se quiere someter al tamiz constitucional. Mira, el segundo nivel que no he explicado de análisis. Hay algo que se llama test de proporcionalidad. Okay. Es un proceso, es algo sí, un poco es complejo. Muy técnico, ¿no? Pero va a pasar lo siguiente. Estamos de acuerdo que si hay una intromisión en la independencia judicial al momento de que jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación son nombrados no por el Poder Judicial de la Federación, sino con un procedimiento en el que tienen que ver otros órganos de gobierno. Ok. Si no me la compras, lo dejo ahí. Ok. Yo parto de la base que sí existe. ¿Qué va a hacer la Corte? Va a ver si es justificable. Si eso que se va a hacer tiene una justificación. Y ahí es lo que hemos dicho, que creo que todo el mundo no ha puesto atención. ¿Cómo justificas una reforma de este calado? ¿Dónde están las pruebas? Es muy importante porque eso es como se analizan estas cuestiones. Entonces, se ha dicho, pues sí, te pueden convencer, pero ¿dónde están las pruebas? Es decir, y lo que tú dices de conflictos, retomo ese punto. Pues yo estuve con el señor gobernador, de juez, no parte de eso, hasta de ego. Yo fui juez de distrito con el señor gobernador, estuvo Eduardo Burs, me tocó Padres, me tocó Claudio Pavlovich, ahora me tocó el gobernador Gross, y nunca había ningún problema. Como tú vienes ahí, sí. El problema es a nivel federal, no sé qué es lo que pasó, no sé en qué momento se perdieron las buenas formas, la forma de entender que cada quien hace lo que debe hacer. Normalmente no pasa lo que tú dices, totalmente lo comparto contigo. Entonces yo no entiendo qué fue lo que pasó ahí, hubo un diferendo muy fuerte, pero al final de cuentas me parece que, volviendo a lo que inicié, hay una necesidad de que se... Yo no sé qué va a hacer la Corte, a lo mejor la Corte valida la reforma. Pero hay un punto... Pero es mejor tener un derecho, perdón. Sí, por ejemplo, sí. Yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero sin embargo yo he sido un juez que ha protegido el aborto, porque es mi función de proteger libertades. Entonces es mejor que la gente tenga el derecho para poderlo ejercitar a no tenerlo. Por eso yo considero que es bueno, por eso hablé de un... Esperemos que el gobierno de Morena, de izquierda, social, con lo cual muchos puntos yo coincido desde luego, pues se mesure. Pero que vengan otros que no se mesuren, que hagan lo que han hecho en el pasado. Por eso es bueno tener la facultad de que se revisen ciertas reformas. Puedes estar de acuerdo, porque lo que sí ya hay un consenso, y yo creo que es el más importante, es que el Poder Judicial necesitaba sí o sí reformarse. Sí o sí. Creo que ahí todos coinciden, ¿no? Ya está los propios ministros. Sí, pero no dijeron, esa claro aquí, ese tipo de reforma, por supuesto, ¿no? Por supuesto los puntos eso está en los puntos lo lamentable en este caso es que no haya sido una reforma que se haya consensado como la del 21, o que agarres el machete y lo cortes, no con un bisturí, pues esa es la diferencia. El punto de quiebre que ahorita que mencionabas, magistrado, lo de en qué momento se rompió la armonía, creo que es cuando, y hemos tenido la película, ya tenemos la película de lo que ha pasado con otros gobiernos de izquierda acá en Latinoamérica, el caso más ejemplar yo creo que puede ser el de Brasil, cómo terminaron imponiendo un impeachment y metiendo a la cárcel a Lula porque ya representaba un peligro electoral, porque se iba a ir a, y cómo fue el mecanismo de las élites. No quiero sonar pues no a muy el discurso que se ha venido manejando desde el partido en el poder, pero fue así, ¿no? Cómo las élites derrumban a un gobierno que no les es aparentemente favorable,
que aparentemente de izquierda, como el de Lula, que bueno, luego sería otra cuestión de analizar también, claro, qué tan, sí, de izquierda y todo eso, pero bueno. Pero sí, un gobierno muy popular, muy enfocado a las causas, muy parecido que al de López Obrador, pues lo terminan derrocando por medio del poder mediático y el judicial. Tan es así que como Moro, o cómo se llamaba, Sergio Moro, ¿no? Después termina, sí, siendo fiscal de Bolsonaro. Bueno, ante esa película que ya teníamos aquí muchos, e incluso el presidente, el punto de quiebre viene cuando empiezan a batearle reformas que son fundamentales para su gobierno. Ley de remuneraciones, la ley de austeridad, y que no habíamos tenido ese precedente, por lo menos, no me voy a ir más para atrás, pero por lo menos desde cuando se reforma la Corte, la Suprema Corte, que ahí también no, ahí sí fue un golpe de Zedillo, ¿no? Por ejemplo. Y desde entonces siempre había tenido esa deferencia la Corte ante los gobiernos en turno. Sus estándares de escrutinio para, sí, los análisis. Exactamente, de eso, o sea, no eran, pasaba. Eran no, distintos. Yo no recuerdo en por lo menos esos 20, 30 si años cosas, que se hayan bateado ese tipo de. Sí, si pasa, mira. Doy un ejemplo, mira. En 2007, recuerdo yo, hubo unos criterios de la Corte respecto de su deducibilidad de unos factores, unas cuestiones de ICR, es decir, había en la norma una posibilidad de deducir un poco de ICR para ciertas personas físicas, morales, y para otras no. Entonces la Corte lo que hizo en 2007, 2006, ¡pam!, declaró inconstitucional esto. No, eso sí es una violación al derecho de igualdad, de equidad tributaria, lo dejo sin efectos. Pasa el tiempo, ¿En cuál? Del ICR. Ah, okay. Te lo cuento grosso modo. Sí. Me acuerdo en ese momento, después llega el presidente Peña Nieto y vuelve a meter una reforma similar, es decir, ahora no puedes deducir tú, persona física moral X, estas cantidades de ICR. Entonces nosotros como jueces de distrito dijimos, pues ya hay un precedente, pues se concede el amparo. Creíamos que ya estaba todo dicho, porque era el mismo cuerpo legislativo, es decir, le prohibía a ciertos contribuyentes deducir ciertas cuestiones. Se va a la Corte el tema. ¿Qué crees que hizo la Corte? Revocó los amparos y dijo, a ver, volviendo a ese test que digo, vamos a ver, si yo dije, la Corte anterior sí dijo eso en 2006, pero, casualmente en aquel tiempo había mucho petróleo, había mucho ingreso. Ahorita, vuelvo a decir, si hay una restricción posible a un derecho humano, pero es válida. ¿Y está argumentada. Pues, ¿Y qué dijo? ¿Sabes qué? Procede esta disminución o esta imposibilidad. Entonces, la Corte sí lo ha hecho. Entonces, lo que pasa es que a lo mejor el expresidente que tenemos, pues es un poco más su manera de ser, su forma personal de gobernar era inconformarse. Por supuesto hubo problemas. Es lo que te va a... En una ocasión, por ejemplo, también se rompió la relación entre el señor ministro Juan Silva Mesa y Felipe Calderón. Uh-huh. Totalmente. Sí, con el discurso que dio. Totalmente, o sea, totalmente. Oye, no vas a decir tú, le dijo Juan Silva Mesa, que van a ser los jueces. Y no se juntaba el ministro presidente con Felipe. O sea, sí ha habido rompimiento. No, entiendo. Yo lo que iba... que dio fue... Sí, pues, es de lo mejor. Por cierto, era de los ministros, sí, favoritos. De hecho, en materia de progresividad en cuanto a derechos humanos, ha sido muy liberal la Corte, siempre lo había sido, pero había sido muy conservadora en esa relación que tenía con el poder presidencial en cuanto a políticas públicas que fueran, insisto, fundamentales para... Había un principio de deferencia al legislador, puedes decir, güey. Ahora, obras que eran fundamentales para su proyecto de nación, pues las estaban aceptando, sí, amparos, le detenían, le atrasaban. Creo que yo nada más estoy haciendo, claro, sí, un es una explicación de dónde creo yo que viene ese rompimiento entre el Ejecutivo y el poder, claro, de la Corte, ¿no? Es que hay que ver cada caso, ¿no? Imagínate que te hacen el Tren Maya por en medio de tu predio y no te lo quieren pagar al valor comercial. Por darte un ejemplo, yo no sé cómo van a estar, sí, las controversias, pero te tengo que proteger a ti porque... siempre va a haber ese entonces, tipo en las megahoras, hay diferencias, ¿no? hay problemáticas, hay cosas, pero creo que al final de cuentas es el rol que a cada quien le corresponde. Parto que este conflicto que hay... Es que es meterme demasiado con el poder reformador. Bueno, pues, también fue demasiado, sí,
el que no únicamente cambies la selección, sino que los destituyes, sino que te metes directamente en la forma que ese poder, ese partido que sea independiente, porque si no, no se va a cumplir con la división de poderes, insisto yo. O sea, es, no es una cosa menor, no es de que sea un gobierno, no, o sea, es una cosa que siempre ha sido así, es decir, desde que se hizo un poco de independencia a partir de 1994 con la Corte, pues se ha pugnado por esa independencia judicial. Yo pienso que sí hay un problema, yo pienso que sí hay necesidad de controlar este tipo de actos. Entiendo que puede haber reticencia, incluso tú ves los criterios, pues bueno, unos dicen que sí, otros dicen que no, pero han sido siempre votaciones divididas, ¿okay? Y tiene que ver con el cambio. Y un cambio muy grande es que 2007, 2006, 2005, no aceptábamos todavía que los tratados internacionales fueran parte. Sí, no, lo sabíamos, no estaba en la pero cuenta. No estaban a nivel constitucional o no se reconocieron. Que fue una obligación, fíjate, fue una obligación que le puso un tribunal internacional a México, que hizo que se cambiara la Constitución. Entonces, de que hay una problemática, la hay. Entonces, la hay, de que eventualmente se pudieran pronunciar tribunales internacionales. Se activaron los mecanismos. La verdad es que uno como abogado, se activó, ¿qué va a pasar? Pasó lo mismo que, al parecer, no tengo el dato completo, pasó lo mismo que cuestionaran, espérate, estás cuestionando un proceso de apenas reforma, porque esa activación fue en junio, cuando todavía la reforma no estaba, y lo mismo que con los amparos, pues. Sí, claro. Entonces, cuando cuestionan la parcialidad o la imparcialidad, y aunque resulta un poquito chocante que se refiere a eso, porque esta no es ni una cuestión personal, no debe de serla, la discusión de nosotros se queda única y exclusivamente en los argumentos, jueces que se pronunciaron por la suspensión, sí hacían activismo en favor de un candidato, ya no voy a decir si del ganador o el perdedor, pero sí lo hacían. Entonces, ¿eso qué refleja? Refleja falta de independencia o falta de eso. Por eso, yo estoy claro que es un valor primordial. Lo que digo es cómo lo juzgamos, y lo juzgamos de manera objetiva. ¿Cómo verdaderamente podemos llegar a una conclusión? La jueza que se hizo famosa en sus redes sociales, ahí está, cualquiera lo puede checar. Ahí está en eventos y en sus expresiones. Entonces, mira, yo ese tipo de cosas no las voy a defender. Yo soy una persona ermitaña, no tengo redes sociales, no, porque sé que al final de cuentas yo tal vez me tenga que pronunciar adelante respecto a una cuestión. Hay temas muy importantes, por ejemplo, a mí me tocó ser juez de amparo en muchos asuntos de la guardería, me tocó estar en lo del acueducto, por ejemplo, y nadie sabe de mí. ¿Por qué? Porque yo guardo un perfil bajo. O sea, yo, pues, ahora, esa es una virtud, pero también es un defecto que hemos tenido. Hemos estado un poco alejados de la gente, que sepan quiénes somos. Que sepan que, por ejemplo, el magistrado del segundo tribunal colegiado, del primer tribunal colegiado de materias, soy yo. Y que tengo estas responsabilidades. Tengo esta preparación, tengo tantos años, salí de un concurso así, y vea mi expediente. Que un abogado diga que yo le pido dinero, nadie te lo va a decir. No hay una referencia personal, porque el magistrado dio clases y muchos estudiantes lo conocen. Sí, pues, entonces, yo tomé clases con él, incluso porque ha dado clases en la Casa de la Cultura. Es decir, tampoco es desconocido. Entonces, retomo la idea. Entonces, si esta compañera, para bien o para mal, hizo eso, pues yo creo que es porque se quiere dar a conocer. Entonces, sí, a mí me parece que no va con la ética de un juzgador eso, pero al final de cuentas es parte de los tiempos que cambian. Ve cómo haces tu televisión en este momento, o sea, ya no ocupas un canal. Yo entré, oye, aquí hacen un programa de televisión, qué padre, dije yo. Entonces, hay que acoplarnos a cómo. Entonces, yo esas cosas así no tendría nada que decirte, yo no soy así. Pero no quiere decir eso. Lo mío es un juicio. Lo mío únicamente lo ponía como ejemplo para juzgar a una persona que pudiera haber tenido expresiones, pero que al final pueda observar la ética de la responsabilidad, sí, pues, cuando asume una responsabilidad pública. Sí, pero imagínate qué pensar de las tres ministras de la Corte. Loretta. ¿Qué opinión? Yo la respeto a las ciudades ministras, ¿no? Sí. Yo no voy a decir nada malo, pero lo pongo para que ustedes o el auditorio se dé la respuesta, ¿no? O sea, yo respeto a los consejeros, a los ministros, porque esto es como el ejército, o sea, somos muy respetuosos. Y disciplinados. Disciplinados, sí. Entonces, ahí está el tema, ojalá se pueda
se pueda resolver. Estoy de acuerdo contigo que a lo mejor es más que jurídico-político, pero de alguna manera lo jurídico sí impacta. ¿Por qué? Porque si hay una declaratoria de inconstitucionalidad de parte de la Corte respecto a una reforma y el gobierno federal no la acata, pues hay un costo político. Yo no soy político, pero de luego que eso va a costar. Y si después hay una condena de parte de un organismo internacional, pues también, entonces, de alguna manera, las personas que hacen análisis en relación con eso saben que la intención de la Corte no necesariamente es parar la reforma. La intención de la Corte es constituir una determinación y una resolución para efectos de que sirva como condena internacional, porque no es la misma ahorita que la Corte no tiene un documento que constituya su opinión, como un órgano jurisdiccional, el máximo órgano jurisdiccional que tenemos, en el que diga está mal y está mal esto y esto y esto, y que eso sirva como un parámetro también para que un tribunal internacional lo juzgue. Eso es, y la reticencia política y las maneras en cómo se constituye una reforma utilizando los mecanismos que tenemos, porque el partido en el poder no puede pedir perdón por tener una mayoría. Nadie le pide que pida perdón, para eso se busca la mayoría. ¿En qué momento? El ejercicio de la política para eso se convocó, para eso la plataforma política anunció, pues, y dijo, oye, vamos con este plan. Es que ese es el tema. Y el hecho, te parece que, todos, bajen los impuestos, ¿crees que va a decir la gente? ¿Te parece una forma democrática de tomar decisiones de políticas públicas en seguridad a mano alzada? ¿Te parece una forma simbólica? Pero no está plasmado en un documento. No puedes decirme, con todo el respeto que se merece la señora presidenta, es que yo les pregunté, no, si votaron por ti porque te ven cualidades que no le vieron a la otra, te ven mejor candidata, lo que haya sido. Pero te puedo asegurar que tampoco votaron por ti para que le pegues a la torre a la división de poderes. Es cierto que es una opinión. Porque, bueno, yo por ejemplo no veo división de poderes. Aquí yo no veo para nada el que se constituya el destruir al poder judicial o controlarlo. Pues son ni, ni la posición política fue eso de, por ejemplo, oye, nos van a atacar con juicios de carácter político. Supongamos que fuéramos estrictos y estamos en otro lugar. Hay servidores públicos que están incumpliendo con su función. Claro que están incumpliendo. ¿Es entendible en el plan político? Exacto. Y ahí entra la razonabilidad de decir, espérate, la mesura. Bueno, existe un ambiente político. Pero imaginemos que todos nos ponemos legalistas y que decimos, oye... Pues es que si no hay leyes, no hay convivencia. Yo respeto, por lo visto, la postura tanto tuya como tuya, sí, que no hay un ataque al Poder Judicial. Yo no sé cómo se llame un ataque de destituir a todos los jueces y magistrados. No sé cómo se le llame cuando los que se van a nombrar van a pasar por mi tamiz y yo voy a decir por quién va a votar la sociedad. No sé a qué grado me quieren ustedes decir que no hay una intromisión. Sería como si el Poder Judicial hiciera las leyes, sería como si el Poder Judicial llevara a cabo actos administrativos, actos de gobierno. Nadie le dice, el Poder Judicial no le dice al gobierno federal cómo desarrolle su estrategia de seguridad. Entonces, por ende, tampoco le dice cómo elegir a sus funcionarios. Entonces, me parece que sí hay, pero respeto mucho la opinión y me parece que por ahí puede ser esta cuestión, pero si es algo, créame, grave, y no lo digo yo, lo dicen las sentencias internacionales, lo dice la Organización de Naciones Unidas, es decir, no es un tema menor. No es que está hablando un loco nada más. No, de ninguna manera. La mayor puna que se tiene es por la sociedad. Es por la sociedad de que llegamos al punto que tú dijiste, que no se está respetando un orden judicial, incluso por el Consejo de la Judicatura. Oye, ¿qué está pasando? Entonces, lo que pasa es que tampoco habíamos visto una orden judicial de esa naturaleza. Pero eso se impugna nada más y ya está. Ahí está el problema, porque junto con el principio de necesidad está el de imparcialidad jurídica. O sea, no me gusta el árbitro y no le hago caso. Entonces, pero si el árbitro me sacó una regla, ¿cuándo habíamos visto una suspensión? Ya ni siquiera del procedimiento, porque entendíamos y doctrinalmente decíamos, oye, el procedimiento es sí, no, tenemos el amparo Camacho Solís y todo. Bueno, ¿cuándo habíamos visto que quisieran que la legislatura no discutiera?
que la suspensión hoy no discutas. Ya eran unos despropósitos. O sea, es que ese es el punto, y esa cuestión jurídica que la puede usted salvar, la puedes tú salvar, magistrado, diciendo, no, espérate, pues es que es una facultad de ellos. Pues sí, pero está rompiendo, bueno, con para la certeza jurídica. Bueno, para eso hay recursos. Más allá de los recursos, no, pues es que si vas a decirme que no hay recursos, pues mejor ya no digo nada. Si tú ves que un juez se excede, ponle una queja administrativa. O así de simple. Si tú crees que una decisión no es impugnable, pues háganle juicio político. Magistrado. Al final de cuentas, las decisiones, yo no comparto muchas. Es que, magistrado, pero lo que para mí fue emitida. Para mí, fue emitida, sí, incluso con un acuerdo del Consejo de la Judicatura que avalaba una suspensión de labores. Pero es que ese es el punto. O sea, ¿con quién lo acuso? Pero es que no, tampoco desinformes a la gente, ¿ok? Esa circular que nos permite elaborar, no únicamente hemos atendido esos asuntos, hemos atendido de todos. Ahí están los jueces de ejecución pendientes, claro, trabajando. Sí, estado, sí. Ahí están los jueces cuando incomunican a alguien, cuando no encuentran a alguien para suspenderlo. O sea, no es que hayamos trabajado. No desinformes. No, estoy desinformando. Favor, yo no estoy ahora, informando. Ahora, sí, ay, todos ahora, sabemos ahora, que comparto, se emitieron en casos urgentes. Yo tengo mi respecto a esas suspensiones, me lo voy a guardar. Si fueron un exceso, si son incorrectas, que se ataquen. Igual no fueron cumplidas. Entonces, sí, pero llegamos al punto de que, por ejemplo, el día de mañana que usted patrocine a un inculpado y se dé una suspensión, pues no se la van a acatar. Es que eso es lo doloroso. ¿O cuáles acato? ¿Las que me conviene acatar? Es que eso es lo doloroso, pues. Sí, que tanto el Poder Judicial como los otros dos poderes están participando de la destrucción de una garantía judicial. Es que ese es el punto. Eso es lo que a nosotros, como de los que estamos acá, es lo que nos molesta. Esa es la circunstancia. ¿Por qué? Porque al no respetar las reglas de cómo se emitían, pasó eso, que la autoridad te dijera, yo no te presto las facultades coercibles con las que yo aplico, y ahí está. Pues, y ese es el punto. Eso es incorrecto y no refleja un Estado de Derecho. Sí, pero claro. Bueno, muchísimas gracias. No me queda más que agradecerles porque me hicieron cumplir lo que había prometido, que no, iba a ser una mesa de muy gracias, alto nivel. Muchas gracias, magistrado. No, al contrario, ustedes. Y además ya el magistrado, y aquí tengo el mensaje, ya no se me puede chapar. Se comprometió a venir a explicar aquí cuando ya la corte de un fallo. Sí, claro que sí, por supuesto. Sea en el sentido que sea, yo vengo a... Porque son cuestiones que a veces no tendría por qué conocer a la gente, porque es una cuestión que... Yo no sé cómo tú manejas medios, cómo empoderas ideas, cómo haces tu trabajo. Es tu expertise. Y pues bueno, lo reconozco y lo veo. Pero no tiene la gente, y a veces sí es importante ver algunas cuestiones del por qué. El por qué de las cosas. Sí, no, la verdad es que es muy agradecido, sinceramente. Muchas gracias. Gracias, gracias, Derbe. Gracias, magistrado Eric Bustamante. Bueno, gracias a todos ustedes por la conexión que estuvieron. Y disculpen, dice el Derbe, que siempre digo lo mismo, pero mensaje. ¿Qué puedo hacer? Nadie te ve. Sí. Hay, híjole, muchísimos, pero muchísimos mensajes, y se me que pues no, o leía mensajes o dejaba, pero bueno, los voy a leer todos ya al finalizar, por supuesto, se los voy a mandar ahí para que tengan, al Derbe lo vamos a castigar para que vea con todos los mensajes que digan. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, hasta luego. Gracias. Derbe López. Muchas gracias y gracias a ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aaron Tapia. Gracias.